Perdí un poquito el equilibrio. Padilla está muerto. Yo no soporto más, abuelo. Yo necesito saber qué es lo que está pasando allá afuera. Por favor, que nadie se mueva, que puede ser muy peligroso, ¿ok? Espero que hayan agarrado a ese asesino de una vez por todas. A mí no me importa quién sea, con tal que lo maten como a un perro. No puede ser, Aquiles. Allá afuera está el maldito que asesinó a mi hija. Yo misma quiero verle la cara para decirle cuánto lo odio. Ya, Cornelia, cálmate. Esta pesadilla se va a acabar. Cálmate. Dios mío, a mí me da miedo que alguien salga herido. Ya, Cornelia, no te enteres. Ese mujer se acabó ya. Allá afuera hay todo un operativo, ¿eh? Así que ese asesino no tiene escapatoria. ¿Puede saber por qué le disparaste a Aureliano? ¿Quién lo mandó a meterse en la línea de fuego? Él no quería jugar al héroe. Ahí lo tiene. No me quedó más remedio que dispararle. Pero bueno, no te pasó nada. No tenías por qué dispararle. ¡No! ¡No tenías por qué dispararle! ¡No! ¡No! Y todo el mundo vio que fue en defensa propia. Padilla disparó primero. Bueno, eso es verdad. Porque aquí todo lo vimos. Llamen una ambulancia, este hombre está herido. No, hijo, aquí no hay heridos. Padilla está muerto. El monje está muerto gracias a tu hermano. Felicitaciones, Ovidio. Por fin se acabó esta pesadilla. Gracias. Tenemos que llamar a Florencia. No, ya yo lo hice, ya vienen en camino. No puedo creer que ya se terminó el monje. Eres todo un héroe, primo. Quiero que organices una cena o una fiesta o algo así para celebrar que nos deshicimos del bendito monje ese. Abuelo, yo entiendo que estés feliz, pero te recuerdo que la muerte de una persona no es motivo de celebración. Ah, Santiago, por favor. Con esa... ¡Bravo, bravo! Esta vez te luciste, nieto. ¡Bravo! Acabaste con el desgraciado monje ese que tanta angustia había traído a nuestra familia. No fue nada, abuelo. Cualquiera de la familia habría hecho lo mismo. ¿No es así, Aureliano? Para serte sincero, yo pensé que iba a ser Aureliano quien acabara con el monje, pero no, fíjate, fuiste tú. Y para recompensarte, nieto, quiero que sepas que tengo grandes planes para ti en las joyerías y en las empresas. Sí, de hecho, el abuelo estaba pensando en hacer una cena de celebración. No sé, ¿qué piensan ustedes? No, por nosotros, plomo, don Caudillo, dígalo ahí. ¡Respete, muchacho! En serio, abuelo, no hace falta tanto halago. Yo estoy seguro de que si Aureliano hubiese podido atraparlo, también lo habría hecho. Pero no lo hizo, y tú sí. Y por eso quiero recompensarte de alguna manera y no se hable más del asunto. No, mamá, con esto nos da un 20 segurísimo. La profesora de ciencia se va a quedar loca. Sí, gracias por ayudarnos, señora Violeta, porque si no esta maqueta hubiese quedado chucuta. No, ¿qué fue? Si yo no hice nada, todo el trabajo lo hicieron ustedes. Estefanía, apúrate que con esa ya terminamos. Ya va, con calma. Mira que esta casita es la nuestra. Hay que hacerla con mucho cuidado. Listo. Estas son las abuelas. Y estas somos tú y yo, la mamá y la hija. ¿Dónde el bombillo, mamá? Ajá, claro. Familia está junta, así que vives en la casa, ¿verdad, mami? Ay, mi amor. Violeta. Listo. Violeta. ¿Ah? Tienes visita. Santiago. Es Santiago, mamá. Mami, él no me puede ver. Por favor, no es Santiago, Violeta, soy yo. Necesito hablar contigo.
estamos haciendo aquí? ¿Cuál es el misterio aquí? Bueno, quería huir de la casa, de los agites del monte. Por eso te traje hasta acá. Tenemos tantas cosas que hablar, Agripina. Yo no puedo seguir ocultando lo que siento por ti. ¿Qué te pasa? Tiene un gas atravesado. Suéltalo, estamos en confianza. No, 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 no te asustes. Solo quiero que caminemos y hablemos. Sí. Allora, el que llegue de último es un sapo aventado. No, no, espérate, Cristina. No, no, tengo algo serio que decirte. Así no puedo. Por favor, ven acá. La cintura que domina y al decirme queda quieto. Dejar que asuma secreto, otra vez un lento acoplamiento perfecto. La tensión que se dispara, melodía descontrolada. Ya tú no pintas nada en mi vida. Ya yo terminé con Santiago, que era lo único que me dolía, así que adiós. Adiós, no. Resígnate a saber que Santiago está muy herido y que no te quiero ver más nunca. Y al saber toda la verdad. ¿Ya? ¿Y hasta dónde se enteró? Mamá, por favor, llévate a la niña. Vamos, vamos, al cuarto, rapidito, vamos, vamos. Vénganse, vénganse. Entonces, ¿qué más, Ramuncia fue la que le diste a Santiago? La verdad, Violeta, y le dolió. Él te odia. Así que la única manera que tienes de echar hacia adelante en la vida es conmigo. Psst, ¡qué equivocado y perdido anda! Pues déjame decirte que mi familia me perdonó y que me dio campo abierto para que yo hiciera mi nueva vida. ¿Le diste lo del contrato con Don Toño? No. No, 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 no. Esa te la tengo guardadita para que te mantengas alejada de Santiago. ¿Estamos claros? Santiago, más tarde nos reunimos para preparar todo el asunto de la fiesta, ¿sí? No, no, abuelo, por favor, no hace falta, en serio. Yo solo hice mi trabajo. No, señor. Yo no acepto negativas como respuestas, así que prepárese porque le vienen grandes cosas, nieto. Hasta luego, abuelo. Hasta luego. ¿Ya terminaste de halagar a Ovidio? ¿O todavía falta que le develes la estatua que le mandaste a hacer en el jardín? ¿Eh? Aureliano, yo entiendo que estés molesto porque no haya sido tú quien atrapó al monje. Pero no permito que me faltes el respeto, ¿eh? El monje que atrapó a tu superhéroe Ovidio es falso, no es el verdadero. Por favor, Aureliano. ¿Cómo vas a inventar cosas así por simple cero? ¿Tú tienes pruebas, acaso? No. No las tengo. Pero las voy a conseguir. El monje, el verdadero monje, está allá afuera, esperándonos, vivo. Yo te lo voy a demostrar. Para il tuo dinosaurio, te come uno, guarda, no te digo después. Por favor, Agripina, yo te traje aquí porque quiero que pasemos un momento especial. Sí. Un momento de nosotros, como cuando fuimos al parque y después a montar caballo. Oh, sí. Ecco. Ma ¿qué me quiere decir entonces? Yo no capisco, guarda. Bueno, yo tengo que decirte una cosa, pero tiene que ser que me estés mirando a los ojos. Oh.
¿Ma qué me va a hacer? ¿Me va a hipnotizar, eh? No es mala idea, pero tiene que ser mirándome a los ojos. Siéntate, por favor. Oh. Siéntate. Bien. Ahora me voy a quitarlo. Sí, ma, aspeta. ¿Sí? ¿Te va a quitar la ley? Sí, quítate los pelos. Ahora me lo quito yo. Ahora te vas a concentrar, mirándome intensamente a los ojos. Y vas a hacer cada paso que yo te describa. Va bene. ¿Ok? Relájate. Eso. Respira profundo. Eso es. Y ahora suelta el aire. Perfecto. Vas a comenzar a sentir que los párpados están pesados, muy pesados. Y que viene a tu cabecita, a tu mente, comienzas a sentir un profundo sueño. Y comienzas a relajarte y dejarte llevar por ese profundo sueño, tanto que los párpados te pesan y no puedes dejar de cerrar los ojos. Aspetta, Aquiles, yo tengo mucho sueño, guarda. Eso es bueno, relájate. Si yo me caigo como un plátano frito, tú me recoges. No, te preocupes, yo me encargo de eso. Vuelve otra vez al sueño profundo, con los ojos cerrados. Relájate, pon tu mente en blanco, comienza a oír mi voz y vas a hacer todo lo que yo te diga. Cuando suene los dedos, te vas a sentir que eres un gato. ¡Maulla, gato! Eso es, gato. ¡Maulla! ¡Qué bueno! Bueno, ya cállate, gato. ¡Cállate! ¡Stop! Ahora que estás en mi poder y que no vas a poder salir corriendo, déjame decirte que eres la mujer más hermosa de la tierra. Estoy enamorado de ti como un perro y que estoy dispuesto a defender mi amor por encima de mi familia y del mundo entero. La tensión que se dispara, melodía. ¿Qué te pasa, Vivina? Creo que he resultado un buen hipnotizador. Despiértate. Vaya por allá. Despiértate, Agripina, te lo ordeno. Creo que va bien para casa. Agripina. Sobre todo las hojuelas que me costaron un mundo, mijito. A ver. No, lo que pasa es que la rabia me quita el hambre, Anastasia. ¿Tú sabes lo que acaba de hacer mi viejo? No. ¿Ah? ¿No lo sabes? No. Le acaba de dar un discurso de honor a Ovidio porque es que atrapó al monje, ¿ah? Ay, ese niño está celosito porque su papi le hizo cariñitos a Ovidio y a ti no. No, no. Lo que pasa es que Ovidio no atrapó a ningún monje. Y yo se lo voy a demostrar a mi papá. Yo le voy a demostrar que Ovidio es un farsante. Ay, tan pecho cuando se pone así de bromito. Mío, tan lindo. Mira cómo se le sale la trompita, tan lindo. No empieces, Anastasia, que no estoy de humor, ¿ok? Mira, mi amor, ¿tú sabes cómo a ti se te va a pasar esa calentera? Ajá. ¿Tú sabes cómo? Ajá. Comiéndote todos estos cereales que te preparé con mucho cariño. A ver, el avioncito. Lo que pasa es que si como me va a caer mal. A ver, la boquita. ¡Mmm! ¡Ay, tan bonito! Mira. Tú no tienes por qué estar haciéndole caso a Ovidio, ni mucho menos estar pendiente de lo que haga él, ni lo que digan los demás. Mira, si ellos son felices creyendo que atraparon al monje, entonces déjalo que bailen solos. Lo que pasa es que no es fácil. Ay, mira, mi vida, tú eres un hombre maravilloso. Y yo sé que tú vas a atrapar al monje. Y cuando eso pase, vas a llegar así todo inflado de donde Don Toño para que te abrace. Y entonces ahí es donde vas a bailar el jarabe tapatío sobre la cabeza de Ovidio. La verdad es que los cereales te quedaron bien buenos. Como cocinera, eres tremenda bailarina. Uy, eso que no me has visto bailando el jarabe tapatío. ¿Quién apagó la luz? ¿Tú la apagaste? Ma guarda, Achille, tú me tienes muy confundida, ¿sabes?
tú me dices esta cosa así, sin anestesia, sin cremita. ¿Qué te pasa? Oh. Pero es la verdad, Agripina, yo te amo. No hay confusión posible. Io te voglio bene. ¿Qué? Io te voglio bene. Mannaggia la miseria, ma tu vas a seguir, Achille. Guarda, mira, io sto di verità... aspetta, io sto confundita. Mira, io quando te veo, también siento una confusione. E siento come se tuviera una rana e un sapo che mi stanno brincando qui dentro nella pancia, guarda. E non entiendo lo che siento. No capisco. Yo creo que tú sí entiendes. Lo que pasa es que no lo quieres aceptar. ¿Qué? ¿Ma tú crees que nosotros de verdad estamos enamorados? Sí. Yo creo que sí. Por lo menos, tú significas mucho para mí. Fuiste la única que me hizo superar la muerte de mi hija, que alivió mi tristeza. Y me devolvió la sonrisa, Agripina. ¡Oh! ¿Te devolví la sonrisa? Sí. Ahora yo soy tu payasa, Juan. No, por Dios. Oh. Contigo yo me siento un hombre pleno, seguro de sí mismo, sin complejo. No sono tu payasa, sino que sono la tua psiquiatra personale, entonces... No, entiéndeme, Agripina. Tú eres la mujer de mi vida. La más importante. La que yo más quiero. Guarda, aquí. Allora, yo soy la tua mamá. ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Sí! ¡Yo soy la mamá de mi cuñado! Ay, Pía, ¿tú me ayudas a ser la mujer ideal para Marco? Claro, por supuesto. Venga, pues. No sé. A ver. Mira, ¿y qué te parece esta camisa con esos pantalones? Combina, ¿no? Está, papi. Ya va. A ver, ¿te gusta así? Ay, yo no sé, vamos a ver, porque es que esta luce como rara. Pero a ver. Ay, así sí. ¿Lo ves? Es linda, ¿verdad? Sí. A ver, así también. Esto como que. A ver, ahora sí parezco una de 30. Y así nadie va a decir que Macu y yo no combinamos. Y vamos a estar juntos para siempre. Otra vez jugando lento, acoplamiento perfecto, la tensión que se dispara, melodía descontrolada. Bueno, quiero enseñarte algo. Algo mío. Algo sabes, antes compartía con Bromelia, pero que ahora ella no se lo merece. Algo tuyo. ¿Qué cosa es aquí? Bueno, es algo que siempre he cuidado como un tesorito. Pero últimamente lo he tenido olvidado, ¿sabes? Descuidado. Pero lo estoy recuperando por ti. Digamos... que lo redescubrí cuando tú apareciste en mi vida. Achille, ¿tú me quieres enseñar el tu dinosaurio? No, por Dios, Agripina, ¿cómo se te ocurre? No digas esas cosas. No es eso. No digas eso. Achille, sí tiene que ser eso, porque tú me estás diciendo que algo que tú recuperaste, que lo quiere mucho, que lo comparte con Bromelia y que cuando yo aparecí te lo cuidé, es el tu dinosaurio. No, es mi apartamento de la playa. Es un sitio donde yo me refugio cada vez que siento que no doy más. Es un lugar personal, donde yo me siento realmente como soy.
Y quiero compartirlo contigo, Adriana. Quiero que estemos solos tú y yo. Más solo tú y yo en tu apartamento. ¿De dónde sacas esas palabras? Dime qué quieres de mí. Que me muera. Gregoria, Goyita, mi amor, eso no hace falta. No todas las mujeres usan tacones. No, a mí sí me hace falta, Pía, porque yo soy muy bajita. Cónchale, así como dice Yolanda, vaca chiquita siempre es novilla, por eso es que me veo como un bebecito al lado de Maco, que es grandotote. Tú todo eso lo estás haciendo por Maco. Eso no tiene sentido, Gregoria. No, también lo hago por mí. Porque cuando estoy con él es que más se nota la diferencia. Y la gente no me ve como una mujer y siempre dicen, ahí va la bobita esa, la tontica, la retrasada. Bueno, pero no les hagas caso, Gregoria. Tú bien sabes que no tienen la razón. ¿Y por qué siempre yo tengo que acostumbrarme a que la gente me vea de esa manera y yo no puede ser al revés, Apia? ¿Por qué la gente no aprende a verme como el ser humano que soy? Mi amor. Goyita, mira, es muy difícil hacer que la gente piense de otra manera. Pía, yo solo quiero que la gente me vea como una mujer que tiene dos nombres. Lourdes Gregoria. Yo soy una mujer que tiene un corazón y tiene unos ojos para ver que Maco es un hombre bello. ¿Por qué nos llevaron preso? ¿En qué caso los retrasados no tenemos derecho a enamorarnos? Sería que ustedes van a ganar el 10% por cada venta que hagan. ¿Qué les parece? Oye, a mí me suena muy bien, ¿no? Yo como que pido el cambio de seguridad al departamento de ventas. Sí, la muchacha. Ah, mira, Santiago, ahorita venía llegando y te digo esto. Gracias. Bueno, yo la verdad no sé, porque ustedes saben, yo estoy con el rollo ese del parasistema y yo no puedo abandonar mis estudios, ¿saben, no? Bueno, yo mejor los dejo, ¿sí? Emilia, por favor, ayuda a los muchachos, ¿no? Mucha suerte. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Bye. Hey. Bueno, Emilia, dinos, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, realmente es muy fácil. Solo tienen que atender a los clientes con mucha atención. Echa collita, chica, mamá. Ah, venga para acá, te quiere que lo cargue y lo mesa, venga. Atuna. O sea, que encima además me sale chalequeo también, ¿verdad? Lo que pasa, ¿sabes qué, Aurelio? Que es que me conmueve tanto así que Alexandra te da el cerealito en la boca, que yo lo que quiero es hacer puche. Venga, venga, Aureliano, mira lo que encontré en medio del hall. Justo donde mataron al hombre ese, al monje. En seis letras, sufre muerte. Mayo 3, por defender sus creencias, tu santo celebra. Yo sabía que Padilla no era el monje, ¿viste? O sea que el monje, el original, acaba de manifestarse, ¿no? Así es. ¿Pero qué quiere decir este mensaje? Sufre muerte Mayo 3 por defender su... Pero este es el más difícil de todos, ¿sabes? Es que... esto está muy raro.
Pareciera que fueran frases puestas allí al azar. En 6 letras, sufre muerte. Mayor 3, por defender sus creencias, tu santo celebra. No sé, tal vez tenga razón. Puede que la adivinanza sea una composición de frases. Pero no están puestas al azar, mucho menos sin sentido. Pues entonces, ¿a quién consultamos? ¿Al libro gordo de Petete? Porque yo lo que estoy más desubicado que Posete en sala, ¿sabes? Esta es la prueba que les hacía falta para comprobar que Ovidio es un farsante y que el monje aún sigue vivo. ¿Sabes qué, Maquín? Yo creo que tenemos que reunir rápido a todo el equipo. Hay que ponerse a trabajar ya en esta adivinanza. No sé por qué, pero algo me late. Que esta vez va sobre Santiago. Ovidio Borowski me forzó, mana, me obligó a vestirme así. Él quiere que yo mate a la estrambótica ahora. Y eso me tiene muy asustado. Entonces, Ovidio, ahora soy yo quien pregunta, ¿qué significa esto? Porque eso es muy grave. Fadilla te está acusando. ¿Cómo es eso que lo mandaste a matar a la estrambótica? Ay, don Toño, usted no ha comido naiboa hoy. Y eso sí que está mal. Mire que a todos nosotros nos gusta usted así gordito, ¿yo? Alexandra, mija. Lo de la llamada de esa mujer fingiendo la voz de Elena, ¿lo sabe alguien más? No. No lo sabe nadie más. Pero aquí entre nos, don Toño, yo creo que esa fue la fundía de Agripina o la Constanza que últimamente le ha dado por querer parecerse a su mamá. ¿Y Yolanda escuchó la llamada? Ah, no. No, ya Yolanda había picado los cabos cuando hicieron esa llamadita. Ay, don Toño, yo lo veo a usted muy triste, ¿sabe? Y usted debería cuidarse porque eso no le hace bien para su salud. Usted debería bailar una salsita, a ver si se le suben los ánimos. No, hija, no me siento nada bien sin Yolanda. No ha llamado, ¿verdad? No. Ay, don Toño, ya este es el tercer no que le digo en el día de hoy. ¿Y será que me tengo que jugar un triple? Ay, gracias, hija, por alegrarme un poco la vida y hacerme compañía, pero... Ahora déjame solo que no me siento bien sin Yolanda. Yo la extraño mucho y déjame pensar. Temo que la sigan asustando. Creo que esa es la verdadera razón por la que se fue. Es que no te das cuenta. Ese es tu problema, hermanito, la inocencia. Esa es una venganza de Padilla. Fíjate bien, lo que dice no tiene ningún sentido. Sí, pues, no me convences, hermano. Así que dime algo más. Lo que te dije. Esa es su venganza hacia mí. Padilla sabía que yo lo iba a atrapar. Y antes de caer, grabó ese video para incriminarme. Por Dios, hermano. Eso es algo muy retorcido para creer. Padilla se ve sincero. Se ve que está muerto del miedo en ese video. Por favor, Santiago. ¿Cómo es posible que vas a creer primero en la palabra de un asesino que en la palabra de tu propio hermano? De mí que arriesgué la vida para acabar con el monje y convertirte en heredero. Yo lo único que estoy diciendo, Ovidio, es que si Padilla dice la verdad, hermano, estás en problemas. Yo no puedo creer esto. Esa es tu forma de agradecer lo que hice por ti y por la familia. ¡Tu Dios no te ha enseñado a ser agradecido! Dame el video. Yo le agradezco a mi Dios cada minuto que vivo, hermano. Y aunque tú pienses lo contrario, yo creo en ti. Pero este video se queda conmigo.
Este apartamento es mío. Todo lo que ves aquí lo diseñé yo solito. Oh. Bueno, pues sabes, yo soy arquitecto, Agripina. Bueno, aunque tengo el diploma de adorno porque papá no me deja ejercer. Por eso es que yo vengo aquí y sueño que soy un diseñador y que alguien viene y compra mis ideas. Qué raro, Toño, coartándole la libertad a la gente, ¿no? Sí. Sí. Por eso te digo, este es mi refugio para alejarme de ese horror de familia que me tocó. Ah, pero tú eres un desvergonzado, guarda. Comparte, comparte. Mira que para mí en esa familia está toda loca. El único refugio eres tú. Esos ojos que fascinan, la cintura que domina. ¡Lo tenemos, jefe! Después de todo, vale. Santiago el Menor murió el 3 de mayo. Uno de los 12 apóstoles de Cristo, ¿no? Perfecto, o sea que ya sabemos en contra de quién va a ser el atentado, ¿no? En 6 letras sufre muerte, en mayo 3 por defender sus creencias. Tu santo celebra. Va a atentar contra la vida de mi sobrino Santiago. No, pero eso sí tiene sentido, ¿eh? Porque tu sobrino es un santo, ese es un pan de Dios. Álvarez, localízame ya mismo a Santiago, esté donde esté. No vaya a ser que al monje le dé por matarlo antes de la cena. ¡Dale, muévete, pana, dale! Este sigue siendo el abogado de la joyería y su presencia es necesaria. Pues no me parece. ¿Santiago? Santiago, mi amor, ¿por qué no me permites ser tu asesora de imagen? Porque realmente así como estás, nadie va a pensar que tú eres el director de la joyería. Yo creo más bien que tú deberías ser así, más como papi. Sí, deberías vestirte mejor porque realmente así pareces un carnicero. Gracias por tu consejo, tía, pero me gusta ser como soy y no parecerme a nadie más. ¿Qué es lo que pasa? ¿Para qué me mandaste a llamar? Lo mandé a llamar porque a partir de hoy la empresa comienza una nueva etapa. Y para eso necesito la colaboración de cada uno de ustedes. La joyería Santiago tiene sus reglas y prácticamente anda sola. No creo que necesitemos nuevas etapas. Pues eso va a cambiar, tía. Porque a partir de hoy necesito que me entreguen informes de lo que hacen cada uno de ustedes por la empresa. Ay, ya yo tengo el mío. Nada. Bueno, entonces las vacaciones se te van a acabar, tía. Porque a partir de hoy todos vamos a trabajar en la joyería, hasta los más jóvenes. Cosas no pasaron así. Además, yo no tengo por qué darle explicaciones a ustedes. Eso es pasado y ya dejen a esa señora en paz. Además, si don Antonio se entera que ustedes están jugando con eso, se la van a ver bien mal. No es ningún juego. Nosotros realmente estamos interesados en saber lo que pasó. Es que cuando fuimos a la selva, un chamán nos dijo que la abuela Elena me había escogido para dar un mensaje y que por eso tenía esas pesadillas tan horribles. Mira, mételo. ¿Qué clase de pesadillas son esas? Bueno, lo que más recuerdo es a la abuela Elena ahogándose en una bañera. Es desesperante. Mira, Demetrio, ¿qué es lo que tú sabes, pana? Sobrino, el monje está planeando algo en tu contra. Así que, por favor, ten mucho cuidado. No, y sería bueno que después de tu reunión tú y yo nos veamos para conversar, ¿ok? Que me van a hacer un atentado. ¿Por qué a mí? Por ser el heredero. Que el monje no quiere que yo sea el heredero. Matar. Bueno, y ya, déjenme en paz, que dentro de la joyería no se puede grabar. Bueno, está bien, Demetria. Pero entonces me vas a desembuchar de la A hasta la Z. ¿Qué cable pelado es ese que tienes tú con la muerte de la abuela Elena?
Bueno, pero es que no hay ningún cuento. Ella murió a causa de la cruz de los sueños. Y si ustedes siguen con la inventadera que Elena se quiere comunicar con ustedes, el primero que los va a reprender es don Toño. No es ningún cuento, Demetria. Tú sabes muy bien los ataques que me dan, las pesadillas. Es más, mira la marca que me dejó la joya en el cuello. Bueno, ya, dejen a esa señora muerta y enterrada. Mira, Demetria, Yolanda se fue de la casa por culpa de todo ese misterio raro de la muerte de la abuela Elena. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, viejito? Mira, esa es la mamá de la familia aquí presente, respeta. Mira, mijito, a mi mamá no la metas en la locura de tu familia, ¿ok? Mi mamá se fue de viaje porque papá pagó una promesa porque el viejo esto se salvó por más nada. Así que cállate la boca. Me vas a disculpar, no te agarras, mira. Pero yo creo que Nicolás tiene razón. Tu mamá se fue de esta casa y no va a regresar más nunca. Bueno, y ya, dejen la inventadera y pónganse a trabajar. Que si Santiago llega y lo ve sin trabajar, le va a reclamar. Pónganse a hacer oficio en lo que... Ah, ocioso. Aureliano encontró un nuevo acertijo del monje. El mensaje dice... En seis letras sufre muerte. Mayo 3. Por defender sus creencias, tu santo celebra. ¿Qué? ¿En seis letras? ¿Qué? ¿Y qué se supone que significa eso? Bueno, Aureliano piensa que este mensaje va en mi contra y que mi vida corre peligro. Bueno, pero al monje no lo mató Ovidio. Yo no entiendo. Claro que Ovidio acabó con el monje. Santiago, tú no le irás a creer a Aureliano. Lo cierto es que me siento en peligro, tía. Claro que no, hermanito. Aureliano lo que está es dolido porque no pudo atrapar al monje. Eso es todo. ¿Quién sabe lo que está inventando ahora? No te preocupes. Pues fíjate que no me pienso preocupar. Porque estoy dentro de mi familia. Y no creo que ninguno de ustedes que me ha visto crecer, que tiene mi sangre, quiera matarme. ¿Verdad que no? Mamá, tú estás loco, Aquiles. Yo no pienso venir a vivir acá contigo. ¿Qué? No, por Dios. No es eso lo que quiero decir. Te digo, bueno, cuando tú te sientas mal, puedes venirte para acá. Yo lamento mucho no haber tenido un sitio así cuando era niño, tú sabes, para alejarme un poco de todo lo que pasa en la casa. Sí. Guarda, Aquiles, tú cuando eras picolino, ¿no? Tú eras... Era hermoso. Y yo te he visto en una foto, guarda. Tenía los cachetes como una nalguita de bebé. Yo te he visto. Sí. Bueno, mamá, tú sabes, mamá no... Nunca nos tuvo en cuenta. Ella se dedicó exclusivamente a las mujeres. Constanza y Pía eran las nuevas señoritas Borowski ante la sociedad, ¿no? Tú sabes, a Gregoria nunca la tuvo en cuenta. Ah, sí. Ah, guarda, tu padre no estaba ahí, ¿no es vero? ¿Qué faceva tu padre? Papá, bueno, papá siempre nos hizo sentir mal a Teobaldo y a mí. Nos trataba como esclavos en vez de sus hijos. Aunque Teobaldo siempre supo llevarle ritmo al viejo. Con razón, Teobaldo siempre anda con esa cara amarrada como si fuera un camello, guarda. Sí, sí, sí. Sí, cierto. ¿Y tú, después no intentaste arreglar tu vida? ¿Qué fue? Intenté. Yo incluso estudié arquitectura en contra de los deseos de papá. ¿Cómo? Pero bueno, él después se encargó de destrozar todos mis planes y dejarme sin sueños. Y lo único que me quedó fue, no sé, ofrecerle un matrimonio... con Bromelia. Oh, mamá, ¿tú te casaste con Bromelia por Toño? Yo le tenía terror a que papá rechazara a las mujeres que yo le pretendí. Pero bueno, yo una vez que aceptó a Bromelia, yo decidí casarme con ella. Y bueno, comencé a desarrollar mi casa. Pero nuevamente papá se encargó de dejarme sin dinero. Para que yo regresara a vivir a la mansión. Ay, bueno, sabes, menos mal. Menos mal, porque ahí tuve la oportunidad de conocerte. Permíteme de conocerte. Pruébalo. La mirada que no ves se detiene en tus pies. La tensión que hay en tus pies. Don Toño, el monje va a atacar de nuevo y mandó otro mensaje. ¿Cómo que el monje va a atacar de nuevo y mandó un mensaje? Pero que eso es imposible, muchacha. Todos vimos ayer cuando Ovidio mató al monje. No, usted se volvió a pelar. Ayer vimos a un hombre muerto y disfrazado de monje. ¿Y quién nos dice que ese era el verdadero monje? ¿Estás insinuando, Alexandra, que Ovidio inventó todo eso?
bueno, don Toño, déjeme decirle que el trasplante de riñón le dio poderes telepáticos, yo porque la pegó de una. Es más, yo creo que Ovidio inventó ese monje falso para quedar bien con usted y poder matarme a mí. Oh, Alexandra, por favor. Eso es lo más descabellado que yo he oído en mi vida. ¿Por qué querría Ovidio matarte, muchacha? ¿Será que le digo que soy yo? No, ¿qué va? Este viejo es un zorro, capaz y me sale el tiro por la culata. Ovidio... Ovidio quiere matarme porque él me dijo que estaba enamorado de mí, pero que no soportaba que yo estuviera casada con Aureliano. ¿Cómo le quedó el ojo? Bueno, eso es todo. Ya se pueden retirar. Y por favor, les agradezco que me entreguen los informes, incluyendo el de seguridad. ¡Estupidez! ¡Caramba, tío! Muy creativo tu invento de un monje acechando a Santiago. Pero admítelo de una buena vez. Perdiste. Yo atrapé al monje. Así que deja a la familia en paz. Aureliano, se te ven las costuras. ¿Tú crees que Toño se va a creer el cuento de que el monje aún está vivo? Por favor. Eres un fracasado. Ni siquiera puedes atrapar un resfriado. Oh, mire, muchas gracias. Por acá se les quiere una también, ¿oyeron? Santiago, estamos en contacto. Cualquier cosa me llama. Sí, okay. Gracias. Hasta luego. Esta es una confesión que dejó Padilla, donde dice que él no es el monje.